Bueno, les quiero presentar la tercera generación de PlayStation 3, bastante ligera, bastante presentable. Tiene una bonita presentación, más delgada que su antecesora. Pero he notado que tiene dos pequeños problemas, a mi parecer. La primera, el disco queda a la intemperie, principalmente los lectores. Tanto el de Blu-ray como el del DVD. La segunda, ese es un disco de Kaspersky, pero al fin y al cabo es un disco. No queda exento de los de PlayStation o cualquier otra película en Blu-ray. No se asegura así, se asegura hasta dentro. Pueden oír el tronido que hace. Eso a la larga puede perjudicar los discos. Me recordó a las cajas de Xbox cuando se sacan los discos o se meten los discos. Hay que hacerlos con mucho cuidado o se pueden quebrar en la parte de adentro. No se saca ni aplastando ni haciendo un lado, sino se saca del lado. Otro tronido. Por lo cual son los dos pequeños inconvenientes que veo. Para todos aquellos que gustan, conservan y quieren sus discos y que les ha costado, creo que este no es un buen producto. A mi manera de pensar, a mi manera de verlo, no sé qué pasó con los ingenieros, cada vez hacen las cosas más pequeñas. Se vio desde la consola de PlayStation 2, estaba bien el primer diseño, no sé para qué cambiaron a Slim. Ya todos conocemos los problemas del Slim. Yo tengo una consola, la 50.001, que no he tenido ni un problema. Trabaja intacta. Claro, todo original. A esta no le dudo que le pase lo mismo. Esos son los dos pequeños problemas y siento que pueden seguir ocasionando más problemas en el sobrecalentamiento, ya que en la parte de enfrente no tiene rendijas de ventilación y al parecer están por este lado. Es una pequeña cápsula que quise retomar, principalmente porque ahorita se está cotizando arriba de los 5 mil pesos. Y la verdad siento que es un producto que no va a satisfacer las necesidades de los consumidores. Yo que otras personas mejor me quedaba con el primer modelo. Desafortunadamente no trae los dos códecs de Blu-ray que son necesarios. Para el audio principalmente. El segundo modelo, bueno, salió más o menos estándar estático. Y el tercer modelo creo que ahí es donde vinieron en decadencia. Y se cierra así, de fácil, nada más, no necesita más. Bueno, los dejo a su criterio.